tiempos auténtico enemigo. Así lo ha entendido y sufrido Paco San José, creador de este disco, Balbanud, música de cantos de romería, pretendiendo acercarnos con él a un sencillo día, cuya férrea continuidad en el tiempo reafirma la peculiaridad de costumbres, el incuestionable orgullo de una raza y una singular forma de vida. En los sueños, en los buenos sueños, con los ojos cerrados, aparecen imágenes y personas que nos reconfortan. En los sueños buenos, con los ojos abiertos, buscamos quien igualmente nos aliente, quien con su experiencia nos aconseje para conseguir que la fantasía inicial sea una realidad placentera. Y con el sueño cumplido, es el mejor momento para expresar el más sincero agradecimiento y reconocimiento a quien fuera desde sus inicios codirector de la Escuela de Folclore de Torrelavega hasta su partida en la senda de la vida, pero jamás ausente en el camino del recuerdo, José Luis Rivera Chiqui. De igual manera, así se lo manifestamos a Roberto Diego, intérprete e investigador de la música tradicional, monitor de gaita en la Escuela de Folclore de Torrelavega y director de la banda de gaitas Cantabria. Y de esta manera, así lo siente la Escuela Municipal de Folclore de Torrelavega. Micrófono es vuestro. Homenaje a José Luis Rivera Chiqui y Memorial y a Roberto Diego. Como no podía ser de otro modo, la Escuela Municipal de Folclore de Torrelavega se suma al emotivo reconocimiento que hoy se dispensa a José Luis Rivera Chiqui y a Roberto Diego. Escribió León Tolstoy: hay quien se adentra en el bosque y solo ve leña para el fuego. Esta lúcida reflexión puede hacerse extensiva a este momento. El folclore en todas sus vertientes. Tanto es algo más que aprendizaje, deleite o interpretación. Aventurarse en este fascinante mundo de las tradiciones supone adquirir un compromiso irrenunciable y vital. Asumir que a partir de este momento algo en tu vida y en la percepción del mundo que te rodea va a ser modificado sustancialmente. Sin duda, las dos personas que os reciben este distintivo son dos... Estoy nerviosa porque lo mío es bailar, ¿eh? No leer. Palpable de los efectos inducidos por esta pasión y su aportación en este ámbito, cada uno desde su responsabilidad. Ha sido de largo aliento constante e inestimable, bueno, es que llega el momento, Chiqui, nuestro Chiqui, desde la dirección de la Escuela de Folclore de esta ciudad, del Grupo de Danza Nuestra Señora de Covadonga, desde su fundación en el 1972. Hasta su fallecimiento la noche de San Juan del 2022. Y Roberto Diego, como intérprete, investigador, docente e impulsor de varios proyectos musicales de reconocido prestigio y brillante trayectoria, como Loética, Gatumalu o la banda de gaitas Cantabria. Y ambos, conviene recordar, relacionados sin pausa y sin sosiego con la Escuela Municipal de Folclore de Torrelavega desde el primer día. Por este homenaje, más allá del merecido reconocimiento personal que persigue, lo entendemos a su vez y después de haber asistido a esta presentación y precisamente en este escenario como un tributo a nuestra ciudad, Torrelavega, desde siempre clave y faro para el folclore de Cantabria. Es por ello que la Escuela Municipal de Folclore se complace en conceder a José Luis Rivera Chiqui y Memoria y a Roberto Diego su insignia de plata como testimonio imperecedero de afecto y reconocimiento. Un fuerte aplauso para ellos. Me ha pedido que os las lea.
Gracias de corazón a la Escuela de Folclore de Torrelavega, a Chiqui Rivera por haber confiado en mí para hacerme cargo de las clases de gaita cántabra. Es todo un orgullo pertenecer a la misma. Gracias a mi buen amigo el músico y pitero Paco San José por hacer espectáculos tan entrañables como este concierto y por dedicar parte de su vida al folclore cántabro. Gracias a mis compañeros de Luetiga por tantos años que trabajamos juntos por la música de la tierra. Y para terminar, gracias al público de la ciudad de Torrelavega, mi ciudad, y a mis queridos alumnos y alumnas, que sois vosotros parte fundamental de esta familia de la música tradicional de Cantabria. Gracias de corazón. Celestino Sánchez, en representación de la Asociación Cultural Musifó, entrega el Premio Piteros de Cantabria 2024, compartido en esta ocasión por José Luis Rivera Chiqui y Roberto Díaz. Reciban ustedes también, una vez más, por su presencia, por su arropamiento, el premio de nuestro más entusiasta agradecimiento. Por favor, compañeros, ese premio. Fundador de la escuela y que tenemos, por suerte, en el escenario.